¿Ahora sí? Sí. Vale. Digo que comenzamos con el primer turno de preguntas para el comercio. No está, así que vamos con la voz de Asturias. Alfonso Suárez, adelante. Hola, buenas tardes, mister. Quería pedirle una primera valoración del partido y luego quería preguntarle, después de jugar más de media hora con un futbolista más, las oportunidades de su equipo solo llegaron en el descuento, casi a la heroica, como se dice. ¿Le preocupa esa dificultad que muestra su equipo en llegar con claridad al área rival? Me preocupa hacer más cosas que el contrario y no ganar los partidos. Eso es lo que me preocupa. Y en eso está las ocasiones que tenemos más no finalizarlas, porque la sensación que tengo es que es verdad que a raíz de la expulsión, pero si contabilizamos las dos o tres paradas que han hecho ellos y las otras tres o cuatro llegadas que hemos tenido bastante claras, creo que era un partido tal y como se nos ha puesto para sacarlo adelante. Eso es lo que me preocupa por la situación en la que estamos. Por lo demás, creo que el partido, creo que el primer tiempo ha sido igualado. Nosotros tampoco nos queríamos desproteger en el sentido de sabemos en Las Palmas en qué momento de forma venía, sabemos sus jugadores ofensivos que tienen muchísima calidad. Si les dejas espacio, si les dejas correr, si les dejas jugar fácil, pues te pueden hacer un traje. Y creo que en el plano defensivo hemos estado muy bien. Y luego, pues bueno, no hemos estado tan finos en las transiciones que hemos tenido, pues cuatro o cinco clarísimas para poder haber hecho algo más y nos ha faltado, pues bueno, un poquito de claridad, un poquito de confianza a la hora de hacer esas cosas. Luego el segundo tiempo ha empezado muy, muy raro, con mucho parón, con el árbitro, el micrófono, las faltas, la roja. Y se ha parado mucho, mucho el juego. Y luego hasta al final ya hemos sido capaces de darle ya un poquito de continuidad, de poderles meterles ahí en su área y bueno, y de empujar no solo con el corazón, sino también con la cabeza, porque han sido llegadas claras, buenas, pues bueno, llevando de un lado a otro, por banda, y bueno, pues ha faltado enchufarla. Creo que el portero de ellos ha sido el mejor de ellos. Y bueno, pues me quedo que bueno, que ya estamos en modo, y se le ha visto al equipo no fino con el balón, pero sí metido en el partido. Sí metido en el partido y Las Palmas prácticamente no ha tirado a puerta. Y que Las Palmas no ha tirado a puerta tiene su mérito. Y luego, pues sí es preocupante que bueno, que era un partido para sacarlo otra vez y no lo hemos sacado. Siguiente turno, RTPA, Diego Domínguez, adelante. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Quería preguntarle por el cambio de Nahuel en los últimos minutos, que parecía además el jugador más enchufado, y una valoración porque hoy se cumplen 50 partidos de Cuco Ciganda como técnico del Real Oviedo. Bueno, lo de Nahuel era por jugar con dos delanteros. Era por jugar con dos delanteros y sí que es cierto que en ese momento cuando íbamos a cambiar ha tenido dos ocasiones clarísimas, muy buenas, pero bueno, queríamos decir, bueno, estamos llegando por banda, bien con Mosa, bien con Juanjo, con Borja Sánchez y a partir de ahí, pues bueno, cargar más el área y a ver si tenemos alguna opción más de remate por intentar hacer, ya estábamos ya con Edgar atrás, ya estábamos con Borja Valle jugando de pivote con Tejera y bueno, tenemos mucha gente ofensiva. Pero igual, pues por buscar algo en ese descuento, ¿no? O sea, ya eran ya un poco a la desesperada, a ver si enganchábamos a alguno con alguien de refresco y con alguien que bueno, que fuese capaz de ir al remate. Esa era la historia. Y 50 partidos, bueno, pues está bien, muy bien. Yo por mi parte muy, muy contento con todo lo que estoy viviendo. Y bueno, lo que pasa es que ahora pesa mucho más la actualidad, y la actualidad es el momento que, bueno, de resultados y de clasificación, que bueno, pues eso nos preocupa mucho más. Pero si hiciese una valoración personal, sobre todo en el club, la verdad que no podría ser mejor. Siguiente turno, Radio Marca, Borja, adelante. Hola, buenas tardes, mister. 40 puntos, un nuevo empate hoy, es el 16º empate en lo que va de competición para el Oviedo. ¿Por qué le está costando tanto al Oviedo llevar los partidos a su terreno cuando hoy, por ejemplo, hemos visto cómo amenazado a Las Palmas? Quizás lo que hablamos otras semanas, ¿no? Con más corazón que con cabeza. Sí, bueno, no sé, son partidos de segunda división. Yo al final me equiparo también un poco con el contrario. Cuando uno prepara los partidos para que el contrario te haga poco daño y tú le hagas más daño que él. O no te llegue y no te cree problemas y tú crearle a él.
Creo que hoy le hemos creado más problemas nosotros a ellos que ellos a nosotros, creo. Creo que en Castellón le creamos más problemas que ellos a nosotros, pero estamos en las mismas. Pero bueno, es verdad que estamos así desde el primer partido de Liga. Estamos así. Entonces, esa es una realidad y que nos cuesta ganar es otra realidad. Entonces, a partir de ahí, a mí qué se me ocurre, o sea, yo no te sabría decir por qué. Trabajamos, intentamos, el equipo es honrado, el equipo corre muchísimo, como tú dices, con mucho corazón, y luego es cierto pues igual nos falta ese punto de confianza, ese punto de decir aquí estoy yo, pues para finalizar, para sacar unos partidos adelante que se ven que bien el otro día porque éramos mejores o hoy porque nos ha favorecido la expulsión, eran para sacarlos adelante. Sí. Yo creo que nos falta un pelín de confianza en estos momentos para sacar estos partidos que sabemos que los tenemos, que hay momentos que los tenemos cuesta abajo y que los tenemos ahí. Radio Asturias, Cadena SER, Martín Gago, adelante. Buenas, Fernanda. El equipo rival se queda con 10, más o menos, a falta de media hora de partido. Decías ahora que dabas entrada también a Oben en el 93 para buscar un poco también jugar con los delanteros arriba. Te pregunto un poco por qué lo largaste tanto, que estabas viendo en eso viendo hasta la recta final para seguir optando a jugar con un único punta. Y también te pregunto por la entrada de Borja Valle, que también la semana pasada en el anterior partido daba entrada a Borja por dentro en lugar de otros como Javier, un poco qué es lo que buscaba también con esa situación de Borja Valle. Perdona, no te he entendido muy bien. No ha llegado claro el sonido, perdona. La primera, si puedes repetir, porfa, Martín. Sí, te decía que las palmas se quedaban con 10 a falta de más o menos meter a de partido. Decías ahora que dabas la entrada a San Rubén a partir del 90 para buscar un poco pues, al final esa de gol con dos delanteros. Te pregunto un poco qué estabas viendo en el Oviedo para no optar por dar esa entrada con un delantero antes, ¿no? Que estaban las palmas con 10. Sí, a ver, delantero sabía. Si tú analizas el equipo, pues defensivo era Rivas, porque Edgar es un central que es de medio campo, Borja Valle es un pivote que está jugando de pivote, pero es un segundo punta, Tejera es un pivote de construcción, los laterales nuestros son más ofensivos que defensivos, tenemos a Nahuel, a Borja Sánchez, a Marcos Sangali y a Rodri. Es cierto, o sea, gente ofensiva teníamos y llegadas teníamos, y como tú bien sabéis, Tejera ha podido tener el gol ahí al final, Nahuel ha tenido dos clarísimas también al final, o sea, ha podido ser, no hemos acertado. O sea, yo creo que gente ofensiva sí teníamos. Para y la idea que era, pues bueno, pensamos que con esos jugadores podíamos tener el control, podíamos llevar el juego de un lado a otro y que apareciera esa ocasión. Esa era la idea. Luego han aparecido esas ocasiones, pero no hemos acertado. Luego el delantero no veíamos otro cambio. Era quitar a Borja Sánchez, que no le veíamos mal, o era quitar a Nahuel, que tampoco le veíamos mal. Entonces decíamos, bueno, quitar a uno que no vemos mal para sacar otro delantero, pues tampoco, o sea, veíamos que podíamos enganchar hacia alguna. No se ha dado porque no hemos acertado y ya está. O sea, tampoco era cuestión de... O sea, por gente ofensiva nos sobraba en el campo. Cadena COPE, Pepe Pérez, adelante. Sí, José Ángel, buenas tardes. Yo quería preguntarle ya de cara al próximo partido, es un encuentro especial, en los derbis las fuerzas tienden a igualarse, pero si cree que su equipo llega con más dudas que nunca en esta temporada, ese partido. Bueno, es un momento de temporada en que la clasificación empieza a apretar, o aprieta bastante ya. Y eso, pues, cuando vine aquí, esa experiencia ya la tenemos. A muchos jugadores que estaban el año pasado y yo en mi caso. Entonces, a partir de ahí, tenemos que saber afrontar que los partidos, no, o sea, no puedo decir, no. Lo que no podemos decir es no estoy en problemas, tenemos colchón, no. No sé si estamos en problemas o no, pero tenemos que jugar 8 finales, eso lo tengo clarísimo. Y tenemos que comportarnos con madurez y tenemos que comportarnos sabiendo dónde estamos y no haciéndonos, no mirando como de reojo porque haciéndonos, no, que todavía colchón, no hay colchón. Y los partidos pues pueden ser así, pueden ser muy apretados, con equipos que vienen con confianza, que sacan un resultado que hoy igual era de perder, con otros equipos que también se van a jugar mucho como nosotros, y bueno, pues como están siendo todos los partidos que hemos visto de Alcorcón, de Castellón y de esos partidos que estamos jugando. Entonces eso es lo que nos espera y esa es la segunda división, nosotros tampoco somos especiales en ese sentido. Ahora, bien, el sábado sabemos también que es derbi, y los derbis como, pues sí, la clasificación cuenta poco, digamos a la hora de favoritismo. A nosotros nos aprieta muchísimo, ellos la verdad que llevan un año espectacular, pero vamos a ir pues como jugamos cualquier partido y si cabe con el condicionante que es un derbi, que sabemos que lo que significa en la ciudad un derbi de este tipo para todos los aficionados al equipo.
Dos últimas. APQ, Borja, adelante. Bueno, señor, hablábamos antes de esas ocasiones que se generaron en los últimos minutos. Bueno, las dos fueron de Nahuel, la primera parte fueron un poco de Borja y Tejera, esos disparos. ¿Te preocupa un poco que los delanteros no acaben de generar ocasiones? Es decir, que si Borja, Nahuel, Sangali no estén en el partido, el Oviedo esté apagado en ataque, como yo creo que pasó un poco en la segunda parte, hasta que apareció Nahuel en esos últimos minutos, las llegadas de Juanjo. ¿Te preocupa ese aspecto también, que los delanteros no acaben de generar ocasiones en el área? Sí. Pensamos, a ver, es que también tiene su cuota no de responsabilidad, sino de protagonismo, porque bueno, al final son jugadores ofensivos, son jugadores de segunda línea, pero que tienen su llegada. En la primera vuelta creo que estuvieron muy certeros y bueno, tienen llegada, pueden tener finalización, y evidentemente no tienen ese alma de delantero como pueden tener Rodri, Gustavo, Samu o el mismo Cueto, pero sí son delanteros que para nosotros en principio nos da chispa, nos da energía, nos da fútbol cuando están bien, que eso pues el equipo necesita. Entonces bueno, luego a partir de ahí pues estarán más certeros o no estarán más certeros. Al final es un poco cosa de todos. Los delanteros, pues cuanto más mejores balones les llegan, es cierto que bueno, pues más posibilidades de hacer gol y luego también ellos pues tienen que bueno, ellos también tienen que demostrar esa confianza en ellos mismos, ese no bajar los brazos en este año que bueno, pues tampoco está siendo un año a nivel individual espectacular, pero bueno, es que ahora lo que cuenta es el equipo, es el colectivo y bueno, pues en nuestro caso entrenador, preparar el partido y evidentemente buscar argumentos ofensivos o herramientas para que nos pueda facilitar el finalizar las ocasiones, pero bueno, eso sabemos que es lo más difícil del fútbol, porque ya vemos también pues es que vemos cómo son los partidos, los nuestros y los de los contrarios, quitando tres o cuatro equipos que tienen delanteros diferenciales, cuatro o cinco no más, al resto pues nos cuesta un mundo finalizar. Y último turno, el Comercio, Ramón Julio García. Sí, buenas noches. Quería preguntarle si en estas circunstancias en las que está el equipo y con esta necesidad que tiene de sumar tres puntos, el partido ante el Sporting puede venirle bien en cuanto a motivación y en cuanto a las características que nos suelen rodear. Motivación vamos a tener toda, sabemos la dificultad por el momento que es y al final cuando llega este tipo de situaciones, bueno, pues la semana, si no la llevas bien, si no te centras solo en el trabajo, si no te centras solo en el equipo, si no te centras en hacer un buen grupo, en que no haya fugas por ningún lado, solo nos centremos en el fútbol, pues lo prepararemos bien, y eso es lo más importante y lo que más me va a preocupar esta semana, que estemos todos juntos, que preparemos muy bien el derbi. Evidentemente ayuda a concentrarse si cabe un poco más, ayuda a meterse si cabe un poco más en el partido, porque quieras o no, eso te llega, cuando sales de casa te llega, que el sábado derbi, el sábado partido y el sábado hay que ganar, eso te llega, pero entonces bueno, es una ayuda, pero bueno, me imagino que es la misma que la que tienen ellos en ese sentido, así que a nosotros ya repito que casi nos va a dar igual, no es igual el derbi, pero lo que sí tengo claro es que nos quedan 8 partidos como el de hoy, eso tengo clarísimo que nos quedan. Muchas gracias, próximo entrenamiento mañana 10:30.